Se han reunido esta mañana aquí los tres cuerpos de bomberos existentes en la región de Murcia, principalmente para informar a los ciudadanos del peligro en el que se encuentran. Hay ciudadanos, habría que decir que hay ciudadanos de primera y de segunda en Murcia en función de la localidad donde se viva. Todo esto se debe a la escasez de personal, dotaciones insuficientes que provocan unos tiempos de respuesta de 30 y hasta 40 minutos en incendios y en rescates. ¿Qué hacen mientras los políticos que nos gobiernan? Nada. Nada salvo gastar cientos de miles de euros duplicando servicios con empresas privadas. Nada, absolutamente nada más que permitir el intrusismo de personal no profesional. ¿Qué buscan? Claramente la privatización poco a poco en el servicio. El Partido Popular ya lleva dos o tres comunidades autónomas en las que ha privatizado por completo el servicio de bomberos. Eso no es un servicio de bomberos público y de calidad. Esto lo decimos con hechos, ya que en la región de Murcia está pasando. Los servicios de incendios forestales se están llevando a cabo con una empresa privada multimillonaria, la famosa y omnipresente en la región, la Generala. En el caso de los talleres nos sucede lo mismo. En lugar de promocionar y que entren mecánicos para reparar los servicios de vehículos de incendios, no, se llevan fuera, a concesionarios privados. Y lo peor de todo, hemos recibido... amenaza directa del director general de emergencias de Murcia, don Luis Gestoso, de ofrecer a una empresa privada el servicio de rescate de bomberos en helicóptero, que actualmente lleva a cabo el servicio del consorcio. Estas acciones, aparte de una completa irresponsabilidad, son una completa estupidez, ya que la gente, cuando tiene un incendio en casa, cuando tiene un accidente en el que quiere que le rescaten, quiere ver a esto. Quiere ver bomberos profesionales, gente que sabe lo que hace. Bomberos de verdad, no gente disfrazada de bomberos. Estamos viviendo una situación que es completamente irreal, ya que el gobierno se gasta millones y millones de euros en aeropuertos y en aviones, en el Canal 7, en intereses bancarios, en la Paramount. Pero le decimos que invierta dinero en dotar a los bomberos para que den seguridad a los ciudadanos de Murcia y nos dice que ya se lo han gastado.